Nam unan raik pisa lapi kuyangira ya tak ta dam katak la nyat rira la nam karpak wosum pak tat ora hanya enek numero mil 491 katak la lamat dam nena karpak cak jika cik hanya unesco suwi nomil

Haya no naktanaki, kayota isalo, inaki, naktakal. a la Santa Oliva, Sogoray. Yo ya hablo mi idioma, ¿eh? ¿O no? ¿No se puede hablar el idioma? ¿O se puede? ¿O no sabe? ¿O no entiende el idioma? ¿Por qué sos paisano? Tengo que saber el idioma si vos quieres entrar a la cultura. Vos quieres estar a la cultura, ten que saber todo. Porque vos quisiste entrar, así que yo voy a hablar mi idioma, porque yo soy paisana y yo soy de la cultura. Ahí en Llenagra Santo Oliva, Catarina Gallázo Sogoray. So, bueno, soy Inoganegó, en Api, Compi y señora Inés, no, Pero yo me después después no sé cuántos años estaba los coros la Rosalía, no sé cuántos años ya. Después entré yo. Yo entré sin sueldo tres años. Estoy trabajando, pero igual yo limpiaba a la mañana pero somos cinco personas, cinco personas. Y era directora la, la Negrita. Yo empecé cuando... Eh, yo llegué acá porque estuve en Buenos Aires, estoy trabajando en Pilar. Después llegué acá y trabajé otra vez acá en Bloque, del, donde están los diputados. Mi patrón se llama Carlito Los Mónacos. Después, yo salgo las una a las 1 de la tarde y vengo acá donde están la gente, los chilalapí, y hablé con la negrita porque a mí me gustó para entrar. Yo quiero estar porque mi gente, ellos, ellos son aborígenes igual que yo, y yo quiero estar ellos con ellos. Y me preguntaba la negrita si yo sé hablar en castillo, así le dije yo, el idioma, así le dije yo. Bueno, después me dijo la negrita: cuando necesitamos mujer, la Rosalía vio al frente a tu casa, yo le mando una esquela y vos venís a la tarde para ensayar. Bueno, pero dos días, tres días ya me mandó una esquela. Bueno, yo dejé mi trabajo allá y yo entré acá porque me gustó los corotoas. Hasta hoy en día, gracias a Dios que estoy acá a planta ahora. Y ahora entró mi hijo. ¿Aparte de qué? Del coro. A mí me gusta los coros, me gusta cantar, me gusta viajar, me gusta estar con ellos. Yo conozco por todos lados. ¿Hay un sosaya negrera? sosaya En Nahuatl no los cantos, nos vamos por todos lados, cada, cada zona nos vamos nosotros, cuando estaba la negrita, conocemos por todos lados, llevando la cultura, cada escuela entramos y cuando nos salimos de un lado, la negrita me manda por la escuela para hacer cestería también. Ahora no trabajo más. Nunca me manda a la escuela. Yo sé, yo sé hacer canastos, cortina, estera, pero ahora ya nunca más tocamos esas cosas. Nunca me manda a la escuela para trabajar. Y antes cuando estaba directora, la, la negrita me manda por todos lados. Yo trabajaba, a me, me gusta trabajar. Ahora venimos a la tarde nomás para ensayar y nada más. Sí, cuando nos lleva al barrio, bueno, todo acá, cada barrio nos lleva en la escuela, enseñamos, cestería. Yo manejo así una bacharaca de palo santo. Ese bacharaca que me hizo al final Tariguek. Cuando yo entré, bueno, él me hizo ese palo. Hasta hoy en día tengo. Eh, significa llevando, tocando para los chicos, para los grandes y es un remedio para los santos. Siempre me gusta el coro, me gusta todo como canta ellos, todo. No. A todo en día me gusta todo, porque es mi trabajo. Más peor cuando yo entré a todo en día. Nunca, nunca juegué mi trabajo. Porque me gusta cantar. Me gusta trabajar. Ahora que entran los chicos, a que va a seguir siempre? Claro. A mí me gustaría que entras mujeres también porque falta mujer, porque ahora somos, somos grandes, somos viejas ya. Pero ahora falta mujer para entrar. Ahora está bien los chicos que entran. Yo tengo un solo hijo que ahora está al coro. ¿Ya? Sí. ¿Yo tengo que cantar? Uh -huh. Bueno, ¿Qué? ¿cualquiera? Si me agache, bueno. Pero un pedacito nomás. Sí. Bueno. Si me agache, Ana, <laughs> se me agache. Se me agache, Ana, se me agache. Se me agache, Ana, se me agache, Ana, se me agache, Ana, se me agache, se me agache. Ajaya, Ana, se me agache. Ajaya, Ana, se me agache. Se me agache, Ana, se me agache, Ana, se me agache, Ana, se me agache. Tengo. Ahora yo estoy viviendo. Yo soy del barrio Toba, pero no cambiamos la casa. Mi casa, ahora está viviendo a mi hijo el barrio Toba porque. Eh, para caminar lejos hasta allá un barrio Toa. Ahora yo estoy viviendo en un barrio Chileli, la casa de mi hijo, porque ahí cerquita las paradas del colectivo y a veces en mala hora llegamos también cuando nos llevan, Seis Peños, Genaza Martín, o de, de acá en Las Palmas, y a veces llegamos las dos, a veces llegamos las tres. Y cuando yo me bajo, no, acá no me cerquita la casa de mi hijo, ahí no me entro. Lo, lo otro se va caminando hasta allá, en medio de barrio Toa. Ahora estoy en barrio Chilili. Yo nací... En... Bueno, mi papá eh, de Las Pampas, mi mamá de Las Palmas. Yo soy de Las Palmas, nací de Las Palmas. Pero todos lo hicieron mi familia, mi papá, mi mamá. Ese año yo soy cosechera, <laughs> cosechera y yo entré a la escuela y cuando hay cosecha me llevan, nos vamos, ¿dónde está el patrón? Después termina, ya venimos, trae el barrio Toa, pero era tontería el barrio Toa, nada, no hay nada, era la vía. Pero cuando hay cosecha ya viene una camioneta, lleva a la gente, nos vamos y yo dejo la escuela. Me voy a cosechar con mi madre, mi papá, todo, mi familia. Ahora cuando yo, ahora, yo entré cuando yo empecé a entrar al lugar, el Corotoa, bueno ahí nomás ya yo no salgo ni un lado y mi hijo entra a la escuela, yo le mando a la escuela, mi hijo Diego, después el otro. Terminó toda la escuela y bueno, que no sé ellos yo tengo que pagar porque estoy trabajando, es como antes, cuando está toda mi mamá, mi mamá no tiene toda la pensión, por eso no alcancé la escuela, esas grandes grados, ¿no? hasta segundo, tercero nomás. Y ahora mi hijo yo pagaba, cuando era chiquitito yo le pagaba todo, la ropa que pide la maestra. Por eso que él terminó toda la escuela, porque yo estoy trabajando acá. Justo que trabajé acá. ¿Sí? Yo el coro ahora que estoy, bueno, cuando nosotros nos llevan, y yo llevo todas las ventas. Yo comprar la venta y llevo, y vendo, vende y, y bueno, canasto, artesanía compro. Cuando no lleva lejos yo llevo todas las cosas y vendo todo. Somos artistas y somos artesanos. Tengo dos nomás. ¿Hay familia de qué? ¿Hermano, tío? Sí. Yo tengo a mi hermana, mi hermano, mi hermana, pero lejos está viviendo. Allá en Cuartalegua está viviendo a mi hermano. Después, el cuart allá, ¿cómo se llama? Está viviendo el otro, mi hermano, La valle. Somos muchos, pero no estamos. Nunca me voy a visitar hasta hoy en día. Tengo muchos hermanos, sobrinos, hermanos. Eh, tenía música para escuchar del de, coro toba, seno, tango, cualquiera, pero me gusta yo he cantado el coro, ¿sí? Antes cuando cuando, yo estoy hablando ahora de la negrita cuando yo entré porque estaba la negrita todavía. Nosotros estamos acá y uh, tenemos ranza, siempre ensayamos ranza, ranza, ranza de antiguo. Y ahora no hay ranza acá. Hay ranza sí, pero eso así nomás. Pero antes cuando estamos acá estaba la negrita, tenemos una ranza lindo que se abraza a toda la gente, pero ese antiguo. Ese cuando estamos acá, al lado del baño, y ahora que estamos allá, no hay nada. Siempre esa ranza no malañase, la sé, nada más. Encima no tenemos otro canto nuevo. Ay, eso no puedo decir, no sé. No sé, no te puedo decir. No sé nada porque yo vivía en Barrio Toba cuando soy, era, yo tenía nueve años. Ella nació en las Palmas, yo nací en Las Palmas, no pero un poco grandecita ya mi mamá viene acá en resistencia. El barrio Toba, por eso le estoy contando, un barrio Toba era la vía. Había un terén que siempre pasaba y la gente todo, todas las conetas, parece que está hasta allá, allá en ruta 11. Y la casa, así como esto la casa pero yo ten, tenía capaz nueve años, diez años, yo entraba a la escuela, acá en Barrio Toba. era una escuela de paja, tiene arriba, y en la, la pared, un barro, así nomás, una escuela así nomás, simple, y ahora esa escuela linda, Barrio Toa, y yo vivía en Barrio Toba, pero era sucio, está, sucio, sucio. Ahí donde estamos ahora en Chelelelí era monte, monte. Hasta acá en Prado, este lado monte, no había gente, nada. Yo nací en Las Palmas, pero cuando era, tenía nueve o ocho años ya mi mamá venía, ya al barrio Toa. Está viviendo está. barrio Toa, ahí tiene la casa. Y yo tenía mi parrastro que trabajaba bien acá, en la rural, trabaja.